Esta es una ciudad mexicana que puede estar situada en cualquiera de los estados de la República. En ella hay muchas casas, naturalmente, y rara será la que no pueda darnos tema para una historia. Pero hoy hemos elegido esta que aquí aparece, sencilla, alegre, sin pretensiones como ustedes la ven. Fue la primera gran ilusión de sus dueños, lograda a costa de innumerables esfuerzos y sacrificios. De esto hace muchos años. Pero entremos en ella. Podemos visitarla con toda tranquilidad porque no hay nadie. No es que esté vacía y mucho menos que sus paredes encierren algún misterio. No, es que sus moradores han salido. La señora fue a la iglesia, el señor a charlar un rato en el restaurante de Belarmino y a tomarse una copa, que a veces son dos. Aprovechémonos y entremos en la alcoba de los esposos y fuentes, protagonistas de nuestra historia. Es una estancia santificada por el amor más noble y honesto, que por serlo fue fecundo. Ya ven ustedes, no hay más que una cama, grande, espaciosa. Es la misma que don Roberto y doña Cristina compraron al casarse. Y la compraron buena, porque sabían que era para toda la vida. Aún duermen en ella y en ella piensan morir. Y si su deseo se cumple, en el mismo minuto y abrazados como dos ramas de un solo y viejo tronco. Dicen que el sanatorio es más cómodo y más higiénico. Es posible que así sea, pero de veras, da gusto contemplar la alcoba donde nacieron todos los hijos de una pareja humana. Es como un nido que cuando las crías lo abandonan para volar por su cuenta, conserva el calor de sus corazones y el eco de sus primeros trinos. Los de este nido volaron hace mucho tiempo. Pero silencio. Parece que alguien llega y... Luisito, ¿qué andas haciendo tú aquí? Pues vine nomás a ver. ¿A ver qué? La casa. ¿A poco la vas a rentar? Pues no, pero mi papá dice que vamos a vivir aquí. A ver cómo está eso. Mi papá dice... ¿En serio? Papá siempre habla en serio. Y tú te adelantaste a tomar posesión. Saliste igualito a tu padre, mi distinguido hermano Antonio, que siempre se adelanta en todo. Pues sí, yo soy como mi papá. Por eso quiero tener un cuarto para mí solo. No quiero dormir más con los escuincles. Claro, tú ya muy hombre. Y viniste a elegir tu cuarto. Pues sí. Pues no, ¿qué relajo va a ser este? ¿Ya contó tu papá con el abuelo? Mi papá dice que lo convencerá. Pero a mí no, y yo soy alguien en esta casa. La tía. Y qué clase de tía, como me pique en la cresta. Pero bueno, bueno, vamos a cuentas. ¿No tienen ustedes su casa? Ya no. ¿Se la tragó la tierra o qué? Mi papá la vendió. Virgen del perpetuo socorro. Ahora sí le dé el patatús al abuelo. Feliz usted que tiene nietos, don Roberto. Debe dar un gusto oírse llamar abuelo. No, al principio no, si viera. Pero luego, pues sí, da mucho gusto. ¿Otra cañita de manzanilla? Si usted insiste, a la salud de mi esposa, ¿eh? Eso es. Bueno, ¿y cómo está la familia? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué suerte tiene usted? ¿Cuál? Esa, la de tener familia. ¿Quiere suerte más grande? Grande, sí, señor. Muy grande. Pero más grande la familia que la suerte. Salud, Belarmino. Y a la de todos sus hijos. Lástima que yo no pueda brindar por los suyos. ¿En qué anduvo pensando, hombre de Dios? En trabajar. Ay, ¿acaso yo no? Y más todavía porque yo tenía que sacar adelante a los muchachos. Pero ahora tiene la recompensa. Verlos a todos felices y contentos. Sobre todo eso, felices. Muy felices. En cambio, yo, aquí me tiene usted sin un arrimo. ¿Qué? ¿No le queda ningún pariente? Sí, un hermano en la Argentina que se hizo muy rico. Nos queremos mucho, pero se casó allá, le nacieron los hijos y allá se quedó. Salud. Salud. Hola, don Roberto, ¿cómo está usted? Yo,
Me da mucho gusto verlo. Pues a mí no, francamente. Está bueno, está bueno. Cada quien sus gustos. Eso es. Pero eso no quita para que insista en ofrecerle un negocio. Hace mucho tiempo que me retiré de los negocios. Ah, no importa. Verá usted, ¿por qué no vende usted su casa? Mire, Damián, no me venga a gastar bromas pesadas, hágame el favor. Pues a su hijo Antonio no le parecen bromas. ¿Y qué tiene que ver mi hijo? Como tener no tiene nada porque ya no le queda ni la casa que usted le regaló. ¿Qué quiere usted decir? Yo nada. ¿Ah? Ya lo sabrá usted muy pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Malas. Pues de peores son las tardes que tú das a ver de mal agüero. No le haga usted caso. Esta alimaña no desperdicia el veneno. Por algo me ha dicho eso. Sí, me meto un chatito de manzanilla, por favor. ¿Será posible que Antonio...? Bueno, ¿y este por quién lo va usted a tomar? Este por Satanás, para que se lleve a ese usurero maldito. Me apunto. ¿Satanás? Ya sabes, ¿eh? Lo mismo digo, Satanás. ¿Qué misa negra es esta? Hola, Fernando. ¿Qué tal, rapaz? ¿Qué, han hecho pacto con el diablo? Le pedimos que nos libre de cierta alimaña. ¿Te agregas? Ah, yo con ustedes al infierno. Pero primero tengo que decirle que doña Cristina lo espera allá afuera. Ah, caray, pero hombre, ¿por qué no me lo dijiste antes, hombre? ¿Cuándo? A grito desde la puerta. Hasta luego, Belarmino. Con Dios, don Roberto. ¿En dónde encontraste a mi mujer? En la plaza, salía de la iglesia. ¿Y hubo lágrimas como siempre que te ve? Pues ya usted sabe. Ah, qué mujer. Siempre madre ante todo. Nunca olvidará a su hija. Es decir, a la que un día fue su hija. ¿Y usted? ¿Y tú? Yo... Los tres arrastramos la misma cadena, pero hay que ser fuertes, como lo soy yo. ¿Qué te pasa? Nada, a lo mejor las copas. No te voy a poder dejar solo. Ni yo a ti tampoco, porque te veo unos ojos tan encendidos que se me hace que también has bebido de la misma amarga bebida que he tomado yo. ¿Cómo no quieres que llore cuando veo a Fernando? Irme recuerda a la hija que bueno, hemos perdido. Bueno. Vámonos a casa y ahórrate las lágrimas que a lo mejor te hacen falta. Vamos. Ay, me asustas. ¿Pasa algo? No, nada. Es hablar por hablar. Vamos. ¿Todavía te acuerdas de Sofía? ¿Usted cree que puedo olvidar lo que me hizo? Te hizo, te hizo. A lo mejor te hizo un favor. No, no diga eso. Las mujeres. Parece mentira. Una chica con unos padres tan buenos como estos, con un novio como tú dispuesto a casarse con ella... que de la noche a la mañana lo deja todo y se va con un sinvergüenza. No remueva cenizas, por favor, don Belarmino. Perdona, Fernando, es verdad, pero es que soy muy bruto. No tiene importancia, pero... Sí, que soy muy bruto. Lo peor es que parece que a estas pobres gentes se le están complicando las cosas. ¿Sabe usted algo? Claramente no, pero ese Damián le ha dicho algo a don Roberto que me ha dado muy mala espina. Bueno, ¿pero qué le ha dicho? Nada, que si su hijo Antonio ha perdido la casa o no sé qué. Pero, Antonio, hijo mío, vender tu casa, malbaratarla así, después de que te la dimos con tantos sacrificios. ¿Pero cómo pudiste hacerlo? ¿Qué quieres, papá? El sueldo no me alcanza. Las deudas se fueron amontonando. Yo no tengo la culpa. No dirás que la tienen tus padres. No, tampoco. ¿Has oído, Panchita? Ay, Dios mío, Dios mío. Déjelos, mamá, venga, si ya lo sabe usted todo. Espera. Mira, Antonio... Yo te ayudé como a todos ustedes hasta que tu madre y yo nos quedamos solo con lo imprescindible para vivir modestamente. Sí, yo no me quejo, papá. Pero es que la vida se ha puesto imposible. Cada día está todo más caro. Los hijos crecen y requieren más gastos. Si no te hubieras casado a destiempo ni hubieras abandonado tu carrera. Ya me lo han dicho todos muchas veces, pero eso ya no tiene remedio. Válgame Dios, qué disgusto se va a llevar tu pobre madre. Ay, los pobrecitos míos. ¿A dónde irán a parar? ¿A dónde? Pues esta casa, ¿no se lo he dicho también? Sí, pero yo no te podía creer. Como tú eres así, algo... ¿Algo qué? Pues algo fantástica. Sí, muy fantástica, pero más fantásticos son mis hermanitos, mis sobrinitos y mis cuñaditos. Pero si no pueden ir a otra parte, ¿qué van a hacer? Sí, claro, claro. Y como papá le estará diciendo a Antonio las mismas palabras, lo sé como si las oyera, desde mañana huéspedes. Pues sí, huéspedes. Oye, dejen pasar a los niños que están trayendo sus cosas. Pero podrían hacerlo sin tanto escándalo. Sí, muy fácil. Pues si es difícil, les doy un cati y verás qué fácil. A mis niños no les pega nadie más que yo. Pues ya puedes proceder a amansarlos y si no los amanso yo. Hombre, me gustaría verlo. Ya te repito que a mis hijos no les pega nadie más que yo.
¿Pero qué hacen en esta habitación, hijos míos? ¿Cómo qué? Mamá me dijo que esta iba a ser nuestra recámara. ¿Es cierto eso, Cristina? Sí. ¿No te parece bien, papá? Sí, cómo no. Pero como toda la vida ha sido la nuestra. Pero nosotros la vamos a heredar. Todavía estamos vivos, Antonio. Pero a ti y a mamá, ¿qué les importa dormir en otra parte a su edad? Ya les tenemos dispuesta su alcoba. ¿No creen que nos hemos olvidado de ustedes? Lo supongo, pero estamos tan acostumbrados a estas paredes y a esta cama que cualquier otro lugar en nuestra propia casa, pues, se nos va a hacer muy raro. ¿No crees, Cristina? Pues, Antonio tiene razón. Tú y yo estaremos bien en cualquier parte. En cambio, ellos son jóvenes. Esta recámara está más aislada. Les hemos dispuesto en el costurero, que es un cuarto muy agradable, dos camas, para que duerma cada uno en la suya, más cómodos. ¿Dos camas? ¿Para dormir separados? Pero si siempre hemos dormido juntos. Ya verán cómo es mucho mejor, se estorbarán menos. A su edad todos los matrimonios duermen aparte y hasta en habitaciones distintas. Es lo moderno, papá. Sobre todo que no hay más que otra cama grande y la necesitamos para que duerman en ella los tres niños. Como esta casa es tan pequeña. Sí, es verdad. Habrá que pensar en agrandarla. Vámonos al costurero, Cristina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pasa, Roberto? Nada. ¿Tú no duermes? No. ¿Pero estás bien? Sí, muy bien. ¿Y tú? Creí que sería peor. Quizá con el tiempo nos acostumbraremos. Seguro. Anda, duérmete. Sí, hija. Tú también duérmete. Sí. Cristina, ¿tienes frío? No mucho. Un poquito. ¿Y tú? El otro poquito, que tampoco es mucho. Pero nuestros hijos duermen muy bien y eso consuela, ¿no? Eso sí, claro. Pobre de Antonio. No va a ser nunca nada en la vida. Ese pobre es el que ha tenido peor suerte. No, Roberto. No ha sido él el de peor suerte. A quien tú te refieres ya no cuenta. Ay, no digas eso. Pues no me la recuerdes. ¿Me vas a hacer creer que si yo no hablo de Sofía, tú no te acuerdas de ella? Sí. Sí me acuerdo. Para maldecirla. Ay, Roberto, por Dios. Traicionó a los suyos. Traicionó a su familia. Traicionó a todos. También Antonio perdió su carrera por querer demasiado a una mujer y no lo llamas traidor. Sí, pero un hombre es distinto. Siempre igual. Bueno, no pienses más en ella. Piensa en los que son dichosos. En Charito, en Miguel. Que apenas se acuerdan de nosotros, los muy egoístas. Si los necesitáramos, ya verías. Ojalá no tengamos que ponerlos a prueba. Parece que quieres más a la que nos amargó nuestra vida que a los hijos de los que no tenemos ninguna queja. Es que estoy segura de que Sofía sufre mucho. En cambio, Charito y Miguel estarán a estas horas divirtiéndose. Sobre todo Charito. Estará jugando y malpasando la noche, como siempre. Mil a mis cartas. Manda usted muy fuerte, señora. Pero voy con mi resto. Juego. Corrida de la reina. Full. Perdí. Perdí usted, Rosarito. ¿Cuánto por esto? Déjeme verlo. Bastante tasado y visto lo tiene ya, señora. Pero nunca está de más asegurarse de que son los mismos. Yo soy una mujer decente. En una mesa de pócar la decencia es un valor relativo. ¿Cuánto? 15,000. 10. 13. 10. ¿Te doy cartas? Sí. 12. 10. ¿Cuántos días me da para rescatarlo? 8 días. Al 5% diario de interés. Venga. Pobre Charito. Está chiflada la pobre. Juega demasiado. Con un marido tan seco como Zenén, ¿qué quieres que haga? En cuanto a Miguel... Miguel, otro pobre. Siempre soñando con los negocios que ha de costearle su suegro. Pero bueno está el suegro para hacerle caso. Lo siento, Miguel. El contrato es muy interesante, pero no suelto ni un centavo más para experimentos comerciales. Pero, don Pedro... Ya hemos hablado bastante. Si quieres independizarte y mandar en tu casa, gánalo o busca quien te ayude, pero otro que no sea yo. Adiós, hijita. Buenas noches. Hasta mañana, papá. Tienes razón, mi papá. Razón. Ustedes sabían que yo no tenía profesión ni carrera, pero tú me querías tanto. Y te quiero.
Pero ya has oído a mi papá. Me estoy oyendo desde hace mucho tiempo. Tienes que hacer algo. Vivir de este modo dependiendo de mi padre es imposible. ¿Pero de dónde saco yo el dinero para ese negocio de automóviles? Te sobran amigos. ¿Tu cuñado Zenén? Ya lo vi. Ese aborazado quería quedarse con todo. ¿Alguien más de tu familia, quizá? Mi familia. Va. Bueno, vamos a dormir. Anda, la almohada te inspirará. Estoy segura de que mañana sabrás a quién pedirle el dinero. Cuando acudo a usted, papá, ya puede imaginarse lo desesperado que estoy, la humillación que siento. Tengo miedo hasta de que mi esposa me pierda el cariño. Pero tú sabes lo que me pides, hijo. Es el dinero gracias al cual tu mamá y yo comemos todos los días. Yo se lo devolveré enseguida. De cualquier modo, ustedes recibirán mensualmente sus intereses, además de un tanto por ciento en los beneficios generales del negocio. No, eso ni lo menciones. Me conformo con que no nos falte nuestra mensualidad. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. A mi mamá y a mis hermanos no les dirá nada, ¿verdad? Pierde cuidado. Por cierto, ¿no pensaste en acudir a tu cuñado Zenén? A ese menos que a nadie. Ya sabe usted cómo es. Ni con la intervención de Charito. ¿Charito? Charito lo necesita todo para ella. Y eso es todo. Yo sé que no tengo perdón de Dios, pero estoy perdida y solo mis padres pueden salvarme. ¿A quién voy a recurrir? Si mi marido se entera de que he perdido el collar, lo menos que puede pasarme es el divorcio, el escándalo. Pero, Charito, hija mía, ¿cómo pudiste? Regáñeme, insúlteme, pégueme como cuando era niña, pero sálveme, mamá. Por lo que más quiera, sálveme. Calma, hija, calma. En vez de estarte ahí de holgazana y leyendo babosadas, mejor estarías en la cocina ayudándome. Mejor para ti, ¿verdad? O cuidando a los niños. Yo soy señorita, mi querida cuñada, y no tengo niñas. Tú lo que eres es una desgracia. No termines la frase que no respondo de mí. Y óyeme bien, me estás moliendo manda y manda desde el primer día. Y yo no soy tu criada ni tu nana para que te enteres. A todo lo más soy tu hermana política. Pero como la política me reviente y no la paso, ¿pero no te parte el alma de ver cómo trabajo? Las habitaciones de mis papás y la mía están arregladas por estas manos, las mismas que han hecho la cena para los tres. Lo demás no me corresponde. Y si se quiere que dé una ayudadita, se me pide, por favorcito. Y entonces yo digo que sí o digo que no. Dices que no. Es lo más probable. Y yo ya estoy harta. Pero, ¿a poco tengo yo la culpa? Si tú no hubieras sido tan débil y tan enamorada, Antonio habría terminado su carrera y ahora otro gallo les cantaría. El amor es perdonable, Panchita. El amor, el amor. Hay cosas feas que tienen hombres muy bonitos. Pues en tu casa tienes un ejemplo que no es para enorgullecerse. Cuidadito con hablar de mi hermana, ¿eh? Que la única diferencia entre las dos es que tú tuviste la suerte de topar con un hombre honrado y Sofía no. Ya veremos tú la suerte que tienes. Ya la veremos. Ya lo estamos viendo. ¿Qué caray? ¿Qué pasa, hijitas? ¿Es posible que estén peleando? No, ¿qué va? Nada más nos estábamos poniendo de acuerdo, ¿verdad, preciosa? Sí, encantito. ¿Y tu mamá? Fíjese que repicó gordo. ¿Cómo que repicó gordo? Charito vino a buscarle en un cochezote, dizque para invitarla a merendar. Ay, menos mal. Menos mal, ¿qué, papá? No, nada, no me hagas caso. ¿Qué haces, Roberto? Nada, revisando papeles mientras tú llegabas, que ya sé que estuviste de parranda. Charito vino a buscarme y estuvimos en su casa. Ah, ¿en su casa? Sí. ¿Estabas en él? No, no, estuvimos solas. ¿Y cómo fue que se le ocurrió venir a buscarte? ¿Alguna vez los hijos se acuerdan de que tienen padres? Cuando sufren y cuando los necesitan. Son jóvenes. Y como todos los jóvenes, algo egoístas. Todos lo hemos sido un poco. Así tendrá que ser siempre. Pues qué casualidad. Miguel también se acordó de que tiene padres. ¿Lo viste? Sí, estuvo aquí hace un rato. Oh, óyeme, ¿esos papeles que acabas de guardar son los bonos de la financiera? Sí. ¿Y los pagan en el acto, a la presentación del documento? ¿En el acto? Roberto, Charito necesita dinero, mucho dinero, mañana mismo, temprano. Debí imaginármelo. ¿Por qué? Porque Miguel me buscó para lo mismo, él también los necesita. ¿Y se los prometiste? ¿Qué iba yo a hacer? ¿Y tú a Charito? También, salvo que tenía que consultártelo. Sí, pero como sabes que entre nosotros eso es pura fórmula, Charito cuenta ya con el dinero. Y Miguel, como se lo prometiste tú, con más seguridad. Con la misma, pero como no tenemos más que para uno. Sí, pero los dos son nuestros hijos. Bueno, pues que se aguanten, ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Para qué gritas si no lo siento? Lo siento, ya lo creo que lo siento. Sientes no tener para los dos.
Naturalmente, sí. Porque tú crees que no tienes. No tengo. Los bonos es lo único que nos queda. Y Miguel lo necesita íntegramente. Porque los favores hay que hacerlos completos para que sean útiles. Si no, no. Tenemos algo más. ¿Dónde? Aquí mismo. La casa. ¿La casa? Ni hablar de la casa, Cristina. No, 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 no. Ay, Roberto, una hipoteca de 15 mil pesos salvaría a Charito del divorcio y de cosas peores. La casa no, Cristina. La casa no. La casa sí, Roberto. La casa sí. Pero... no hay otro remedio. Muy bien. ¿Ve usted, don Roberto, como no puede decirse nunca de esta agua no beberé? No insulte usted al agua, que este trago es de vinagre o algo peor. Ni tanto, ni tanto. Y sobre todo, si no le gusta el negocio, todavía estamos a tiempo de deshacerlo. Deme el dinero de una vez. Aquí lo tiene. ¿Correcto? Debe estarlo. Y ahora, como aunque usted no lo crea, yo juego limpio, le advierto que su casa me gusta mucho y que haré cuanto pueda para quedarme con ella. Y yo también para que usted no me la quite. Pues entonces que no se le olvide que la hipoteca vence dentro de 3 meses y que no admito prórrogas y que si no me paga, ejecuto. No se me olvidará. Muy bien, estamos a 20 de abril. El 20 de julio nos veremos. Sí, señor. El 20 de julio nos veremos. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo nada? Pero no se dan cuenta, Cristina. Charito le habló a su marido de lo que nos pasa. Le dijo que por culpa de ella... No, hombre, no. ¿Cómo quieres que se descubra? Le dijo que tú habías hipotecado la casa para meter dinero en no sé qué especulaciones y que te fue mal. Claro. Y Zenén no quiere ayudar a un manirroto y estúpido como yo. Ya sé bien. Zenén no necesita pretextos para no soltar un centavo. Y además, ahora tiene el de la subida del dólar. El mismo que me ha dado Miguel. ¿Qué va a ser de nosotros, Cristina? Dios no nos dejará de su mano. No te preocupes. ¡Panchita, la comida! ¡La comida! ¡La comida! ¡Hora, hora, sin comida! Gritos, ¿eh? ¿O se quedan sin comer? Nos quedamos, y no muy bien. Cállate, Luisito. ¿Y los papás? Pues no han venido. ¿Les avisaron? ¿Para qué? Si ya saben que es la hora. Esa es una grosería, no te la aguanto. Si quieres comer, te sirves tú la comida. Oye, oye, ¿tú qué modos son esos? Los que tú te mereces. Parece que se te olvida que desde hace 2 meses están viviendo ustedes a nuestra costa. No me digas. Yo viviendo a costa de ustedes. Y soy la gata universal que trabaja día y noche como una mula por unos mugres frijoles. Y mis viejitos, que comen menos que colibrís, no ponen la casa y los 100 pesos de Miguel y de Charito. Ay, sí, valiente ayuda para cómo está ahora la vida. Lorenza, por favor, ya es bastante. Sí, ya es bastante aguantar. Pues, ¿por qué no se van? ¿Para qué vinieron? Aquí nadie los llamó. Y si no les gusta el hospedaje, pues ahuecando el Panchita, ala. Panchita, cállate tú también. Que cierre el pico primero tu mujer. Déjala que hable, si al fin es para poco. Porque nos vamos, ¿lo oyes? Ya tenemos buscado departamento. ¡Ay, qué bueno! ¡Pero qué requete bueno! Si hasta me están dando ganas de echar un psiquitimbunga a la bimbomba. ¡Abajo la librea de la esclavitud y viva la libertad! ¿Por qué no sirves la comida, Panchita? Sí, papá. Nomás los esperábamos a ustedes. Gracias a todos. No te olvides del delantal, Panchita. No, papá. Pero, una rapaza como tú de mesera en un lugar como este, no sé, no sé. Pero no me parece muy apropiado. Pero, en fin, si es tan necesario como dice... Y tanto, don Belarmino. Cuando quieras puedes empezar. Mañana mismo, y muchas gracias. De nada, no faltaba más. Le advierto que vine segura de que podría contar con usted. Pues si a bodas me convidas, mujer. Don Belarmino, ¿qué es eso? No seas mal pensada, que esto en mi tierra quiere decir que el que sale ganando con el trato que hemos hecho soy yo. Ah. Pues muchas gracias otra vez, don Belarmino. Y hasta mañana. Adiós, rapaz. ¿Qué hubo, escuincla? Ni tan escuincla. No, la mera verdad, no, ni tanto. ¿Qué habías creído? Que no iba a crecer nunca. ¿No me ves muy alta? Tanto como alta, pues te diré. Pero lo que sí te veo es retechula. Muchas gracias por la flor y adiós. Espera. No puedo, tengo reunión familiar en la casa. ¿Reunión familiar? Algo así como un consejo de familia. Muy desagradable. Adiós.
Qué bonita se ha puesto la rapaza, ¿eh? Sí, muy bonita. Te has quedado triste. Te recuerda a la hermana, ¿verdad? No, no es eso. Me quedé pensando en esa reunión familiar que dijo. No me gusta nada. Ni a mí tampoco. Bueno, don Roberto, usted nos dirá cuál es el objeto de esta inesperada y extraordinaria asamblea familiar. Sí, señor. Ahora mismo. No harán falta muchas palabras, pero les juro que serán las más dolorosas que haya pronunciado en mi vida. Como ustedes saben, Cristina y yo nos habíamos reservado para nuestra vejez esta casa y una renta modestísima, pero suficiente para nuestras cortas necesidades. Pues bien, hijos míos, tengo que comunicarles que lo hemos perdido todo. ¿Todo? ¿También la casa? Dijo todo, Antonio. En cuanto a ustedes, mejor dicho, en cuanto a usted, don Roberto. Sin reproches, por favor. Cristina y yo nos iremos a la calle, si es inevitable, con la cabeza muy alta porque tenemos la conciencia muy tranquila. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Y si es necesario empezar a trabajar de nuevo, trabajaremos, ¿verdad, Cristina? Ay, claro que sí, Roberto. Sin embargo, creo que nos asiste el derecho de que ustedes nos digan cómo y por qué perdieron su fortuna. Ningún derecho. Ninguno de ustedes puede reclamarnos nada, porque a su tiempo le entregamos a cada uno los bienes que le correspondían. Lo nuestro era nuestro. Pero es que se trata de algo extraordinario. ¿Qué inconveniente hay en que sepamos? Ninguno, pero nos ofende. La única persona que podría reclamarnos algo es la hermana menor de ustedes, Panchita. Y Panchita no va a reclamar nada. Estaría bueno que una hija anduviera con reclamaciones a sus padres. No faltaría más. Gracias, hijita. Gracias. Todo eso está muy bien, pero entonces, ¿para qué nos han llamado? Para evitarles la desagradable sorpresa de encontrarse a sus padres sin hogar y sin techo vagabundeando por las calles. No, eso nunca. Claro que no. En efecto, sería muy fastidioso. Y de muy mal gusto. ¿Qué dirían nuestras amistades? Hay que buscar una solución. Bueno, pues búsquenla. Y para que lo hagan con mayor libertad, los dejamos solos. Vamos, Cristina. Pues ahora sí que nos amolaron los viejos. Son mis papás, Enén. Pues porque son tus papás nos amolaron. Que si no lo fueran, bastante nos importaban. ¿Pero qué han hecho con su dinero y por qué hipotecaron la casa? Eso no nos importa a sus hijos. Naturalmente. ¿Y ustedes qué hablan? Se vinieron a vivir con ellos para no pagar renta y que los ayudaran. Y en cuanto vieron que las cosas se torcían, los dejaron solos. ¿A poco íbamos a esperar a que nos corrieran como los van a correr a ellos? Bueno, dejémonos de comentarios ociosos y vamos a lo importante de esta reunión. ¿Qué hacemos con los viejos? Gracias, hijita. Bueno, ahora se me están aquí quietecitos sin achicopalarse. Yo voy a regresar a la sala a ver qué se les ocurre a los tarugos de mis hermanos y mis ilustres cuñados. Y ese cenén que algún día me las tiene que pagar. Y nada de escuchar detrás de la puerta, ¿eh? Que el que escucha, su mal oye. Esta sí que es una buena hija. Los otros también son buenos. Sí, pero muy egoístas. Pero defienden su felicidad. ¿Y la nuestra, Cristina? La nuestra está en que ellos sean felices o no, Roberto. Es cierto. ¿Qué no darías tú porque nuestra pobre Sofía estuviera casada como Dios manda? Sí, tienes razón. Pero esto es muy duro a nuestros años. ¿No que te sientes con energías para volver a empezar? Seguro. Y si esto me duele, solamente por ti. Qué mal conoces el corazón de las madres. Menos conozco el de nuestros hijos. Si fueran capaces de un arranque. Resumiendo, está claro que no podemos pagar la hipoteca. Imposible. Pero... No podemos. Y tampoco podemos rentarles otra casa. Yo creo que sí. Pues yo creo que no. Claro que no. ¿Y podemos dejarlos en la calle? Mi conciencia me lo impide. ¿Y la de todos? Por supuesto que no. Pues entonces la única solución es la que he propuesto. Papá se irá a vivir con Miguel y Carlota. Y mamá con Charito y conmigo. ¿De modo que lo único que se les ocurre a ustedes es separar a los pobres viejos? ¿Y por qué no los mandan de una vez al asilo? Pues di tú a ver qué se te ocurre. ¿A mí? Pues nomás que entre todos ustedes juntos podrían tener un poquito más de vergüenza. ¡Insolente! Mira, cállate, Sofía, mejor. Sí, cállate. Está bueno, me callaré. Pero antes me dejan preguntarles qué han pensado hacer conmigo. Porque no sé si se habrán dado cuenta de que me han dejado sin chamba. De veras, ¿qué diablos hacemos contigo? Porque no es tan fácil encontrarte acomodo. En mi casa ni hablar. En la mía menos. Claro, claro. Si quieres puedes venir con nosotros, no hay mucho sitio, pero... Pero siempre me pueden reservar el cuarto de la criada con el trabajo correspondiente, ¿verdad? Jitomate, qué hermanitos. Basta ya, Panchita. Tú tienes la culpa por tus insolencias. Pues para poder seguir siendo insolente y cantarle las verdades, me he buscado ya mi lugar. Con ustedes no iría ni a la esquina por todo el oro del mundo. Nada más he querido ponerlos a prueba, que no ha sido tan dura como la que van a padecer nuestros pobres viejitos. Bueno, menos palabrería y vamos a lo que importa.
Yo creo conveniente que los viejos se trasladen esta misma noche. Mañana vence el plazo y es mejor que ellos no estén cuando venga el acreedor a tomar posesión de la casa. Yo estaré aquí en representación suya para atender a todos los trámites. ¿No les parece? ¿Y quién se atreve a darles la noticia a los viejitos? Yo. Diles que entren. ¿Pero qué se han creído ustedes? ¿Que nuestros padres son unos reos y ustedes el tribunal? ¡Qué poca, pero qué repoquísima ropa! Tiene razón, Panchita. Vamos todos. No es para tomarlo así, pero vamos todos. ¿En dónde están? En el corredor. Pues vamos. Un milagro, Virgencita de Guadalupe. Un milagro. Ya no estaban en el patio ni están en el despacho. Tampoco están en la alcoba. Ni en el costurero, ni en la cocina, y nada. Mis pobres viejitos. Los habrán oído y previdieron morirse en la calle juntos a dejar que nos separen. Ya no puedo más. Ni yo tampoco, pero primero muertos que dejar que nos agarren. Eso no, separarnos, no. Bueno, pues ándale. Te juro que las piernas no me responden. Entremos a la iglesia. Ahí no nos buscarán y descansaremos. Pero, ¿y después? Dios nos iluminará. Ven. Sí, solo Dios puede ampararnos. Fernando. Quería hablar contigo. Vi el zaguán abierto y entré. ¿Te sorprende? Un poco. Pero pasa, pasa. ¿A qué debo el gusto? ¿Estás sola? ¿Cómo ves? Me alegro. Prefiero hablar contigo antes que con tus papás. Si tú no fueras tú y yo no fuera yo, me darías en qué pensar. No bromees y óyeme. Don Belarmino me dijo que habías ido a pedirle trabajo. Ya estoy en edad. Sí, pero luego supe la verdadera causa. También don Belarmino te lo dijo. Y Damián el usurero me completó los detalles. ¿Y qué? Pues que vengo a ver en qué puedo ayudarles. ¿Aún te quedan buenos sentimientos para la familia? Siempre los tuve y los he demostrado. Es cierto, perdona. Ustedes no tuvieron la culpa y aquello está liquidado. ¿De veras? Absolutamente. Pero aunque así sea, ¿qué puedes hacer tú? Pues yo tengo, como sabes, una casa muy grande y está a la disposición de ustedes. Fernando, ¿nos la rentas? Sí, claro, pero muy baratita. ¿Algo así como un peso al año? Algo así. Qué bueno eres, Fernando, muchas gracias. Pero, ¿y tú? Viviré con ustedes, pero si les parece mal, puedo irme a otra parte. Al cabo, como soy solo, no tengo problema. Acepten y me darán una gran alegría. Mayor nos la das tú a nosotros. Bah, no tiene importancia. ¿A poco no la tiene encontrar una persona decente, noble y buena? Con lo escasas que están ahora. Cada vez entiendo menos lo que hizo aquella loca de Sofía. Mira, mejor me voy. ¿Entonces tú le hablas a tus papás? Sí, Fernando, en cuanto lleguen. Adiós, Panchita. Adiós, Fernando, y muchas gracias otra vez. ¿Quién? ¿Mis papás? No, es Sofía. ¿Sofía? Si está en la reja, va a entrar. Bueno, esta es su casa. Sí, pero no quiero que me encuentre aquí. Vete. ¿Por dónde? Sal por la cocina. Es verdad. Aunque aquello murió, ¿eh? Ya hablaremos. Sí, pero de lo que ya no podemos hablar es ir a tu casa. Es verdad.
Bienvenida seas a tu casa, hermana. Perdóname. Perdóname, Panchita. Yo no soy quien para exigirte cuentas. Tengo miedo de ver a mis viejitos. Estoy sola, no te preocupes. Pobres viejitos. Cuánto les he hecho sufrir. Aunque más he sufrido yo. Pero ellos sin culpa. Sí, solo yo la tuve. Pero el castigo fue terrible. ¿Tú crees que me perdonarán? Mamá te perdonó desde el primer día. Papá cree que no, pero ya verás. Y Fernando. Fernando cree también que te ha olvidado. Perdonarme no me podrá perdonar nunca. Yo sé que mi falta no se aminora por eso. Pero tengo que decirte que con aquel hombre me casé como Dios manda. ¿De veras? Sí, Panchita. A las puertas de la muerte, Dios le tocó el corazón y me salvó de la deshonra. Ahora soy viuda. Por eso me he atrevido a regresar a esta casa. De lo contrario, no me hubieran visto jamás. Y a estas horas, posiblemente estaría yo muerta también. Calla, calla. Ya todo pasó. No hables más de eso, que ya tendremos tiempo. Ahora, ahora descansa. Te ves muy fatigada, hermana. Ven. Siéntate, siéntate, descansa. No, déjame. He callado tanto, tanto. Necesito explicarme, hablar de lo que todavía ni yo misma entiendo. Cálmate, hermana, cálmate. No lo entiendo. ¿Y cómo quieres que lo entienda? Si te juro por nuestra madre y por Dios que el único hombre que he querido y que quiero es... Fernando. Pero, Sofía, a ti puedo decírtelo, pero a nadie más lo diría. Ni siquiera a nuestros padres. ¿Es posible? ¿Para qué inventar una mentira que en vez de disculpar agrava mi pecado? Es verdad. ¿Qué pudo ser? No sé. Un instante de locura, una alucinación de los sentidos. No habían transcurrido ni siquiera 24 horas cuando volví en mí aterrada. Pero ya era irremediable. Además, aquel hombre era un malvado. Enamorada de él, hubiera llegado a odiarlo. Enamorada de otro. Ay, hermana. ¿No te imaginas qué abismos de miseria y de dolor hay en el mundo? Pobrecita mía, pobrecita. Dejarás que nos separen, Roberto. No tengas cuidado. Descansa. Hermanos. ¿Eh? Es muy tarde. Tenemos que cerrar el templo. Usted perdone, padre. Hemos caminado mucho y estábamos muy cansados. ¿Ya se encuentran mejor? Sí, padre. Ya nos vamos. ¿A dónde? ¿Que no tienen ustedes casa? No, padre. Sí, todavía sí. Pero no podemos ir. Hemos huido. ¿Por qué? ¿De quién? De nuestros hijos, padre. No los acuses. ¿La verdad? Pero nadie debe saberlo. Dios lo sabe, hermanos. Y si ustedes no descargan su pecho en él, ¿a quién acudirán en sus tribulaciones? Siéntense, hermanos. Siéntense. En el nombre de Dios los escucho. Un tecito muy caliente con sus gotitas de coñac. Gracias. Y ahora, a olvidarse de todas las preocupaciones y a descansar un poco, que bien lo necesitas. Qué buena eres, hermana. Ándele, ándele, tome su té. Y la mejor solución que han encontrado nuestros hijos es separarnos. Y no queremos separarnos. Nos moriríamos, padre, el uno sin el calor del otro. Quizá Dios quiera ponerlos a prueba. Dios no puede querer eso. ¿Y usted qué sabe? Perdón, padre. En el pecado de su hija Sofía no están ustedes exentos de culpa.
Los padres son siempre más o menos responsables de las faltas de sus hijos. No nos diga eso, señor cura. A veces, como en el caso de ustedes, por excesiva bondad malentendida. Eso sí, siempre se lo estoy diciendo a Cristina. Ay, pero si tú eres más bueno y más blando que yo. No, es verdad. La prueba es que a ti te quieren más. ¿A poco? Si siempre he tenido celos. Sí, infundadamente. Dejen eso que no se pondrán de acuerdo y regresen a su casa. Hablen con sus hijos. Traten de convencerlos. Y si no lo consiguen, resígnense. Pero, padre... Y sobre todo, confíen en Dios. Él les dará lo mejor que les convenga. Bueno, esperen solo un momento para cambiarme de ropa. Yo los acompañaré. Lo que usted mande, padre. Pues eso, que es lo mejor. Esperen. Esta es la casa que ya no podemos decir que sea de usted, porque ya no es nuestra, padre. Muchas gracias por la molestia de habernos acompañado. No faltaba más. Quiero verlos entrar. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermano. Buenas noches, padre. Buenas noches. Revaliente que nos defendió la chamaca, ¿verdad? Vamos a buscarla. Vamos. Parece que no hay nadie. ¿Y Panchita? Aquí estoy yo, mamá. ¡Ay, hijita! Mi hijita linda. Mi hijito lindo. Óyeme. Nosotros. Se fueron enseguida. Y encima nos pondrían como Dios puso al perico, ¿verdad? Hable bajo. ¿Qué pasa? Hay una persona durmiendo. Llegó hace rato tan cansada y ha sufrido tanto. ¡Sofía! Bueno, estás loca, Cristina. Sofía no se hubiera atrevido a tanto, ¿verdad, Panchita? Oh, sí, sí. Es Sofía. ¿Por qué la dejaste entrar? ¿Dónde está? Allí, en ese sillón. No se atrevió a acostarse en la cama. Pobre hija mía. Hizo bien. Despiértala y que se vaya. ¿No quieres verla siquiera, Roberto? No. Ni así durmiendo, papá, sin que ella se dé cuenta. Roberto. Bueno, así me importaría menos. Pues vamos. Hija de mi corazón. Mírala, Roberto. Mira su rostro de dolor. Todavía no la perdona. No puedo. No puedo. Los padres somos algo responsables de las culpas de los hijos. Mamá, hija. Perdóname, mamá. Hija, nunca he dejado de perdonarte. Papá, perdóname. Roberto. Hija de mi alma. Papá, perdóname. Mi hijita querida. Panchita ya les dijo. No. No quise quitarles el gusto de perdonarte íntegramente. Ahora ya pueden saber que eres viuda y que te casaste como Dios manda. ¿Es cierto eso, Sofía? Sí, papá. Hija de mi alma. Hija de mi corazón. Bueno, don Zenén, al grano, al grano. ¿A poco no se imagina lo que he venido? La verdad, no. ¿Me cree usted tan tarugo que iba a dejar que se llevara una casa que vale 3 veces más por lo bajo? ¿Qué don Zenén este? ¿Viene usted a interceder por el suegro? Me sigue usted creyendo tarugo, Damián. Y no tiene derecho después de los negocios que hemos hecho juntos. Pues el tarugo soy yo porque no lo entiendo. Así debe ser, conociéndome como me conoce. Bueno, hablando en plata. Yo pago la hipoteca con sus intereses. Aunque se le fue a usted la mano, ¿eh? Y la casa es para mí. Ajá. El asunto exige el silencio más absoluto. ¿Comprende? Comprendo. Aunque me asiste toda la razón, porque don Roberto iba a perder la casa de todas las maneras. Pero estaría mal visto que se supiese que fui yo. Sí, claro, claro. ¿Con qué silencio? Una tumba. La hipoteca es con todo inmuebles, ¿no? Sí. No tienen derecho a llevarse más que los efectos personales, retratos, etcétera, etcétera. Pues entonces recoge usted las llaves y me las entrega. Y oficialmente sigue usted siendo el dueño. Entendido.
Pero seré curioso. ¿Por qué no deja usted a los viejos seguir viviendo en la casa? Primero, porque hay que castigar al idiota de don Roberto por andar tirando el dinero. Y segundo, porque se me descubriría el juego y tendría que aflojar la lana gratis. ¿Y qué piensa usted hacer de la casa? Pues si me sale una buena, pero muy buena proposición, la vendo. Y si no, ahí la dejo en reserva hasta que se mueran los viejos. Si le sale a usted un comprador, vendrá usted a verme, ¿eh? Claro. Y usted le entrega, naturalmente. ¿Con mi mordidita? Con su mordidita. La duda ofende, Damián. Con que prepárenme los papeles. Ah, que don Roberto. ¿En qué habrá perdido ese dinero? Él dice que negocios. Pero yo creo que se lo sacó mi cuñada Sofía, la que se fue de pinta con aquel tipo. Así será. Porque aquí nadie la ha visto gastar un centavo. Es un viejo sentimental. Y así le ha ido. Revise usted los documentos. ¿Ya está todo? Creo que sí. Pero si se nos olvida alguna cosa, me supongo que ese canalla de Damián nos dejará sacarla más tarde. Yo no sé cómo, pero esos miserables me las pagan. Vaya si me las pagan. Déjalos con su conciencia. ¿Y los viejitos? Están en su recámara. Se andan despidiendo de todo. Ándale, decídete. Vámonos ya. Nuestra casa, Roberto. Nuestra casa. Las noches sin sueño que nos costó levantarla. ¿Te acuerdas? Parecía que no se iba a acabar nunca. Cada ladrillo de estas paredes tiene su historia. Bueno, ¿y qué? ¿No la hicimos para nuestros hijos? Pues nuestros hijos se la han llevado. Pero ¿y nosotros? Estamos tan viejos. ¿Viejos? ¿Y nos acaba de nacer una hija que creíamos muerta? Pero tengo miedo de que no podamos con la carga. Tonta. Olvidas que cada nuevo hijo que nuestro amor y Dios nos enviaban nos traía más alientos. Eso sí. Ya verás cómo esta hija que Dios nos ha enviado ahora trae también su pan debajo del brazo y recuperaremos esta casa o haremos otra más grande. Mientras estés tú a mi lado, todo será bueno para mí en el mundo. Bueno. Espera. ¿Qué vas a hacer? Llevarme este santo Cristo. Hemos dormido muchos años bajo su amparo. Pues por eso mismo, déjalo, Cristina, déjalo. ¿Que lo deje? Sí. Quizás también él nos eche en falta y haga que regresemos. Don Roberto, ¿qué anda usted haciendo tan cargado? Pues llame usted, doña Nicolasa. A mi edad es bueno hacer ejercicio. Ay, qué buen humor tiene usted. Sí, sí, señora. Y de paso, pues vendo objetos varios. Peines, peinetas, libros para enamorados, que puede que se hagan a usted falta. Agujas, medias, papel de cartas, brasieres, hojas para afeitarse, que también puede que le hagan falta. Relojes, aretes, ligas, dentaduras postizas, que quizás también las necesite. Pues lo siento mucho, pero yo estoy muy bien surtida de todo. Y yo me alegro, señora, yo me alegro. Pero parece mentira que teniendo unos hijos tan bien colocados tenga usted que ganarse la vida, ¿sí? Está usted muy equivocada, señora. Señora, yo esto lo hago por gusto, no por necesidad. Y no sea usted tan chismosa ni tan mal pensada. Vieja, me tomen todo. ¡Caray con el viejo! Encima que uno le tiene lástima. ¿Por qué te asustas? Ay, no sabía quién era. Oye, ¿qué? ¿A poco podía ser otro? ¿Por qué no? Estoy en la edad de las conquistas. Es verdad. Hemos vuelto a los 20 años. Casi, casi. ¿Cansada? No. ¿Y tú? No, yo de trabajar no me canso. Las escaleras, ¿sabes que no sé quién fue el idiota que las inventó? Seguro que no fue un agente comercial de 60 y pico. Se te deja el pico. Con los 60 basta y sobra. Siéntate. ¿Pero por qué si no estoy cansado? Ay, Roberto. ¿Qué? Tienes un trabajo muy duro. No podrás soportarlo. Oye, te prohíbo que me desmoralices. Anda, siéntate. ¿Qué empeño tienes? Compláceme. Bueno, solo por complacerte, ¿eh? Bueno. Siéntate. Bueno, me siento, pero date cuenta que estoy más joven que tú, ¿eh? No, seguro.
Pero mi trabajo es más descansado. No, no es cierto. La máquina agota mucho. En cambio, yo tomo el aire, veo gente, me distraigo y además gano mucho. Mira. ¡Roberto! Pero si hay como 10 pesos. ¿Te parece mucho? Muchísimo. Yo acabé la blusa de doña Luisa. Sofía va a llevarla. Son 7 pesos más. Estupendo. ¿A poco no? ¿Cómo nos gusta hacernos guajes, verdad? Si no fuera por el sueldo de Panchita. Sofía quiere colocarse también. Pero es pronto. Necesita que pase algún tiempo para que la gente acepte que es legalmente viuda del que fue su marido. ¿Viste a Fernando? No. ¿Por qué te acuerdas de él? No, por nada. No sueñes, hija, no sueñes. Él la sigue queriendo. Es posible, pero hay cosas que un hombre difícilmente perdona. Panchita asegura que... ¿Qué sabe Panchita? Se ven todos los días en el restaurante, hablan. Panchita es muy joven, no se da cuenta. Las mujeres nacemos sabiendo todo lo que hay que saber de las cosas del corazón. Sería tan bueno que no me atrevo a creerlo. Pues yo sí. Ojalá, Cristina. Ojalá. 2 tequilas dobles y 2 cervezas para 2 que tienen prisa de agarrar un cohete. ¿Todavía siguen bebiendo? Y como no los envenenemos, quién sabe cuánto más. Llévales bien la cuenta, ¿eh? Cúpule, abusada. Mejor no les sirvas ya más copas. Y diles que si quieren seguir bebiendo, que se larguen a la taberna. Está bien. Salud. Salud, viejo. Aquí está la cuenta. ¿Qué pasó con los alipuses? Que dice el patrón, que si quieren seguir tomando, se larguen a una taberna. Pero ahí no la veríamos a usted, chula. Y aquí tampoco, porque ya no le sirvo más. No sea mala. Yo no, el patrón. Ni que estuviera tan buena su mugre fonda. Vámonos tú, vamos. Váyanse, pero antes azoten. ¿Cuánto se debe? 25.50. ¿Y por qué 25.50? Porque eso se han tragado y se han bebido. Se han tragado, se han tragado. Ahí están 30. Y dígale al patrón que no sea tan envidioso y tan acaparador. ¿Acaparador de qué? ¿De qué ha de ser? Una muchacha tan bonita no puede ser solo para él. Borracho, lepero, lárguense de aquí. ¡Ah, qué muchacha madre! ¡Suéltela! ¿Y que no oyeron? La señorita dijo que se larguen. ¡Ah, qué don Fernando! Si nada más estábamos despidiéndonos. Bueno, pues ya estuvo suave. Sí, ya nos vamos. Vámonos tú, vámonos. Tú no puedes seguir aquí. No, si mi lugar es el Palacio de Bellas Artes. Sin broma, Panchita. Pues en serio, déjate de consejos tontos y limítate a llegar de vez en cuando tan oportuno como hoy. Buenas tardes. Hola, Sofía. Insisto, tan oportuno como hoy. Que vaya si ha sido oportuno. Acércate, Sofía, acércate. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, aquí los dejo. Pero vengo a hablar contigo, Panchita, cuando regrese, porque ahora tengo un asunto muy urgente en la cocina. Pero oye... ¿No te sientas? Gracias, no creo que Panchita tardará. No te violentes, Fernando. Puedes dejarme sola. Tu hermana se fue para que habláramos. Pensé que tendrías algo que decirme. Te pedí perdón. Me perdonaste porque Dios manda perdonar las injurias. Te lo agradecí mucho y te lo sigo agradeciendo. ¿Qué más puede haber entre nosotros? Nada, es verdad. Pero por culpa tuya. Ya lo sé y lo he llorado bastante. Pero no quiero oír más ese reproche. Si no tiene remedio, si no puedes olvidarlo, mejor será que nos veamos lo menos posible. Y que no hablemos nunca a solas. Es verdad. Porque nos sucede lo peor que nos podía suceder. Que nos queremos y no podemos querernos. Porque yo te quiero a ti con toda mi alma. Y yo a ti con toda mi vida, Fernando. Lo sé, pero no puedo olvidar. Es inútil. No puedo. Y no podré nunca. ¿Te dejó solo otra vez, eh? No, ya no estaré nunca sola. Me ha dicho que me quiere, que me sigue queriendo. Ya era tiempo, pero se fue el muy idiota. Aunque no regresara más, ya me ha hecho feliz para siempre. Pero es mejor que regrese y de eso me encargo yo. Ay, vamos a sentarnos, que estoy rendida. Bueno, ¿qué querías decirme? Pues que esta tarde fui a entregarle a doña Luisa la blusa que le hizo mamá. Ni te imaginas la que se armó. ¿Por qué? Que si no le quedaba bien, que si los pespuntes estaban torcidos, que si una manga era más larga que la otra, en fin. La vieja bruja. Ay, lo malo es que yo creo que tiene razón. Si mamá cose re bien. Cosía. Ahora con la vista cansada y el pulso débil, pues ya no puede.
Pobrecita, el disgusto que se va a llevar. Precisamente por eso venía a verte. ¿Tú dirás? Mira, si tienes 7 pesos, me los das. Yo se los entrego a mamá y le digo que la blusa ha sido todo un éxito. Los tengo, pero si no los tuviera, los robaba. Ay, gracias, hermana. Otra cuenta que les abran nuestros hermanitos. Pero ¿cuándo se nos ocurrirá algo bueno, bueno para castigarlos? Va, como no los castigue su propia conciencia. Si no tienen. ¿Qué castigo podrías darles? Sacarle la lana, que es lo único que les duele. Sobre todo al dichoso Zenén. Va a ser muy difícil. Discurre tu hermana, ayúdame. Para que mamá no siga cosiendo ni papá arrastrándose por las calles. No se me ocurre nada. Ni a mí tampoco. Pero se nos tiene que ocurrir. Ya me voy, mamá. Hasta luego, hijita. Y no trabaje tanto. ¡Qué remedio! Bueno, trabaje todo lo que quiera porque me den la nariz que esto va a cambiar. Nos va a tocar la lotería. A lo mejor, quién sabe. ¡Qué Panchita! Pero si no jugamos nunca. ¿Eh? Ahora sí, yo ya he tomado mi billetito. No malgastes los centavos, mijita. Se trata de un billetito que no se compra con centavos. Sino con esto. Y usted no se me mueva de aquí en todo el día. Un ratito nomás para ir a visitar unos clientes. Usted ya es suficiente cliente. ¿Yo? Usted. ¿No es cliente de la gripa? Y del médico por culpa de la gripa. Y de la farmacia por culpa del médico. Y por culpa de la farmacia, del médico y de la gripa, como se descuide, va a ser también cliente de las pompas fúnebres. Está bien, hijo. Pues no, señor. Quietecito le mando. Tú, Sofía, me atrancas la puerta para que no se me escape. A ver si hoy tenemos noticias de nuestro asunto. ¿Tan pronto? Ya hace 15 días que don Belarmino escribió a su hermano y ahora con los aviones las cartas van y vienen pues volando. Pero aunque llegue yo no creo que sirva para tanto como piensa. ¿Que no? Ya verás lo que hago yo con esos documentos en las manos. Al día siguiente tienes aquí de lambiscones a todos mis cuñados y hermanitos. Ojalá lo veamos. Réquete, lo veremos. Ah, oye, tengo pensado meter también a Fernando en el lío. ¿Y a él por qué? Porque ya me va cayendo gordo con tantos remilgos. Que si te quiere, pero que siempre no. Que si te adora, pero que tampoco. Mejor no hagas experiencias con Fernando. Te digo que entre en el lote y no me repliques. Nos vemos. Pero oye tú. Adiós, adiós. Buenos días, don Belarmino. Buenos días, rapaza. ¿Hubo algo? Hubo. ¿Qué? A la medida, tal como lo pediste. Mi hermano me ha enviado desde Buenos Aires todos los papeles que quería. A ver, ¿dónde están? Calma, rapaza, calma y siéntate. Aquí están. Ay, don Belarmino, que estoy muy nerviosa, que no me aguanto. Ay, no se ría, hombre, que esto es muy serio. Vísteme despacio, que estoy deprisa. El notario don Fulano comunica a don Roberto Cifuentes. Fallecido su hermano Gerardo. Testamento a su favor. Vengan, 5 millones de pesos que están a su disposición en Buenos Aires. ¡Chicho! ¡Rechicho! ¡Súper chichísimo! Don Belarmino, ha llegado la esperada hora de que le dé un abrazo de mordida retrasada. Se acepta la mordida. Y ahora otro por su hermano. Se acepta también. Y ahora otro por mis papás. Se recontraacepta. Bueno, y ahora otro por... No, nada más, nada más. Por cierto que mi hermano me ha hecho un sinfín de recomendaciones. Descuide, y ahora manos a la obra. ¿Tan pronto? Las cosas en caliente. Sí, como el café con leche. Si los millones no me enloquecen, espero regresar a tiempo de servir mi turno. Oye, ¿y por cuál víctima vas a empezar? Oh, por mi predilecto, don Zenén Repenigegen. Muy bien. Ah, oiga, don Belarmino. Si Fernando viene por aquí, comuníquele la noticia, pero muy en secreto y para que la guarde. ¿Y qué pretende? Luego le cuento, pero no me vaya a echar de cabeza, ¿eh? Descuida, rapaz, descuida. Qué polvorilla de rapaciña. Bueno, ¿qué traes, Panchita? Déjenme descansar un momento. Vengo muerta, lo que se llama muerta. Pero habla, por favor. Ya voy, pero agárrate, Charito. Agárrate, Zenén. Bueno, acaba de una vez. ¿La noticia es buena o es mala? Espérate que tome aliento, hombre. Nos vas a volver locos. ¿Qué pasa? Ya voy. Siéntate, Charito. Y tú agárrate, Zenén. ¿Tú te acuerdas de aquel hermano de papá que desapareció de joven y al que se creía muerto? Sí, el tío Gerardo. Tú no lo conociste, ¿verdad? Muy poco. Yo era muy niña cuando se fue a Sudamérica o quién sabe dónde. Pues no estaba muerto. ¿Vive? Tampoco. ¿En qué quedamos? No estaba muerto antes, pero tampoco vive ahora porque se acaba de morir. ¿En dónde? En Buenos Aires. Y como se había hecho rete rico y como no tenía más familia que mi papá, agárrate, Charito, y tú también agárrate, Zenén. Déjate de tantas agarraderas, Panchita, y termina de una vez que estamos en ascuas. Pues mi difunto tío Gerardo, que en paz descanse, ha dejado a papá heredero universal de 5 millones. ¡Dios mío! ¡Rejícaras! Oye, oye, no son muchos millones. Adiós, ni tantos. ¿Y de dónde rayos has sacado tú esa historia? ¿De dónde? De aquí empápate tú también.
Notario, Gerardo Cifuentes. Mi tío. Roberto Cifuentes. Mi papá. Buenos Aires. Lugar del hecho luctuoso. Bienes cuyo monto se calcula en 5 millones. La herencia. Pero es verdad. Clarín de órdenes, ¿a poco yo soy un hablador? No, Panchita, no. Y todo está en regla, perfectamente legalizado. Nos ha caído del cielo una fortuna. ¿Cómo que nos ha? ¿Será mi papá? A nuestro padre, dirás. Oye, ¿y por qué no vino papá a darnos la noticia y te mandó a ti? Pues porque papá todavía no sabe nada. No. No. Reconozco que estuvo feo, pero una carta con membrete de notario y de la Argentina me entró cisco de que trajera algo malo para mi papá. La recibí, la abrí, la desdoblé, la leí y azoté. Y luego me vine volada para acá, porque pensé que una noticia así dada al golpe, pues podría costarles a los viejos hasta la vida, ¿no creen? Es cierto, sí. Muy bien pensado, muy bien pensado. Y así me he quedado tranquila porque ya descargué mi responsabilidad en ustedes. Descuida, tú no digas nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Le daremos la alegría en pequeñas dosis a nuestros queridos padres. ¿Verdad, Charito? De acuerdo. Bueno, pues como el asunto está en muy buenas manos, yo ya me voy. Mucho secreto, ¿eh? Secretísimo. No tengas cuidado. Y adiós. Adiós, Panchita. Adiós. 5 millones, Charito. 5 millones. Se vende mi vida. 5 millones. Y ya lo saben, ¿eh? Sobre todo mucho secreto. Ah, por nosotros nadie lo sabrá hasta que no llegue el momento de descubrirlo sin daño para nuestros adorados papás. Por supuesto. Pues hasta luego, ¿eh? Adiós, Panchita. Adiós, hermanita. 5 millones, Miguel. 5 millones. Es un resto de millones, ¿verdad? ¡Restísimo! Panchita mía, 5 millones. Ni uno menos. Y el pobrecito de Antonio trabajando. Ahora mismo lo llamo para que se venga y no permita que lo exploten más. Muy bien, pero que quede el secreto entre nosotros solos. Hay que darles a los viejitos la alegría en dosis. Claro, claro. Pobrecitos papás. Ya ni tan pobres. Es verdad, riquísimos. Digo, queridísimos papás. Bueno, Lorenza, pues ya me voy. Hasta luego. Adiós, linda. Adiós, preciosa. Todo listo, don Belarmino. Consumatum est. ¿Con su qué? Consumatum est. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué? ¿Echaste los anzuelos? ¿Y cómo picaron esos bagres? Estoy muy contenta porque creo que todo me va a salir muy bien. Y muy triste porque la mera verdad duele ver que en el mundo hay tan rete poquísima vergüenza. Muy poca, sí, muy poca. Pero como más tarde o más temprano tenías que saberlo, es bueno que lo sepas desde ahora. ¿Vino Fernando? Sí. ¿Y le dijo usted? Que erais millonario. ¿Y él? Se puso pálido. De gusto, claro. ¿Qué de gusto, de gusto? Me dijo que lo sentía con toda su alma. ¿De veras? ¿Cómo te lo cuento? Parece que la noticia le ha sentado como un tiro. Bendito sea Dios. Esto me desquita algo de lo de mis parientes. Que esto te enseñe que en la vida también hay algunos que tienen vergüenza. Muy pocos, pero haylos. No salga, papá. No está bien todavía. Puede recaer. Lo que tengo es flojera y los mimos de ustedes. Mamá se va a enfadar si usted se escapa. ¿Y ella no se está matando? ¿Voy a ser yo menos? No, señor. ¿Cada quien cuando le toca? Al hombre que es hombre le toca siempre, hijita. Sobre todo. ¿Tú crees que yo no sé lo que está pasando con el trabajo de la pobrecita mamá? ¿Pero usted sabe? Que la blusa de doña Luisa y la falda de doña Petra y otras prendas las has cobrado del sueldo de Panchita porque no servían. Claro que lo sé. Entonces. Se me parte el alma viendo cómo se agota la más de las veces en balde. Pero ¿y la ilusión que tiene? La alegría con que me hace la cuenta por las noches del dinero que ha ganado en la jornada para mí y para ustedes. ¿Tú crees que sería humano quitárselo? No, papá. Por eso Panchita y yo hemos callado. Y por eso tengo yo que salir. Por eso mismo. Y saldría aunque me estuviera muriendo. Buenas tardes. De parte de don Zenén y de la señora Charito, que los papás de los señores hagan el favor de esperarles porque van a venir a hacerles una visita. ¿Cuándo? Pues yo creo que al ratito. Está bien. Con permiso, señorita. Buenas tardes, señor. ¿Oye usted, papá? Sí, y no salgo de mi asombro. Oye, ¿tú qué les pasará? Algún día se tenían que arrepentir de su conducta. Sí. Cuando hay corazón siempre llega ese día. Siempre, hija. Bueno, yo voy al teléfono a darle un recado a Panchita que se me había olvidado. Ándale. ¡Cristina! ¡Cristina! Sí, sí, Sofía, sí. ¡Al fin! Gracias a Dios. Su silencio me estaba ya ciscando. Bueno, en cuanto se claven bien clavados, me vuelves a llamar. Sí.
Voy a estar más nerviosa que siete rabos de lagartijas. ¿Me hablas, eh? ¿Cuánto tardan? Se habrán arrepentido tú. Oye, estate quieta, que nos pones nerviosos. ¿Yo, papá? Sí, siéntate. Sí, papá. Ya. ¡Por fin! Quieta, ve tú. Anda, anda. Sí, papá. Nosotros muy tranquilos, ¿eh? Muy tranquilos, como si no nos importara nada. Sí, sí, sí. ¿Dónde están esos viejos queridos? ¡Papá! Querido papá. ¿Qué tal, silencio? Mamacita. ¿Cómo mía? Estás, hijita? ¿Cómo mamacito estás? Querido, me ¿cómo da estás? Mucho gusto verlos en esta casa. Pues a mí ninguno, palabra. No. No, me gusta tampoco que ahora mismo nos vamos. ¿A dónde? No les importa. Abajo tengo el coche. Ustedes déjense guiar. ¿Qué? ¿Nos raptan? Los raptamos. ¿Ofrecemos resistencia, Cristina? Ninguna, Roberto. Ven tú también, Sofía. No, yo no. ¿Por qué no, mujer? Vamos. Claro, hijita. Vamos. Vamos. Pero, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Venimos a su casa. ¿A mi casa? Vea si abre esta llave que es la del dueño. O sea, usted. ¿Mía esta llave? Naturalmente. Pero, ¿qué significa esto? ¿No tiene usted en la mano la llave de su casa? Pues abra, hombre. Oyes, Cristina, oyes esto. Obedece, Roberto, y no preguntes. Ay, Dios. No es cierto con la cerradura. Calma, calma. No es para llorar, sino para sentir mucha alegría. Les hemos ganado la partida a nosotros. Reconocerás que soy un águila. Dios te bendiga de todos modos, cualquiera que haya sido tu intención, Serena. Da gusto volver a ver estas paredes, ¿verdad, Cristina? Imagínate, Roberto. Ven, vamos a verlo todo. ¿Y esos documentos no son de ustedes? ¿Cuál? ¿Estos? No los dejen aquí, que se pueden perder. ¿Qué es? Vea. Lea con atención, don Roberto. ¿Qué le parece? La hipoteca. Cristina, nuestra hipoteca redimida. ¿Qué? Totalmente pagada. Gracias, hijos míos. Muchas gracias. Ay, ay, Roberto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué alegría. ¿Cuánta razón tenía Panchita en que había que darles la noticia por dosis? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué lloras? No, lloro de alegría, hija mía. ¿Dónde fuiste, Sofía? Al teléfono. Quise ser la primera en decírselo a Panchita. Ay, Roberto. ¿Qué pasa, mi vida? Mejor ay, vamos a tu cuarto, ¿qué? Mamá. Ven a descansar. ¿Qué tienes? La emoción ha sido demasiado fuerte. Ven. Pues sí, mi querida Carlota. Sus apreciados hermanos les están comiendo el mandado. En este momento están devolviéndoles a nuestros papás su antigua residencia. Yo nomás te lo aviso porque pues siempre espero que en una misma familia haya unos más aborazados que otros, ¿no te parece? Sinvergüenzas. Muchas gracias, Panchita. ¡Miguel! ¡Miguel! De veras te lo agradezco. ¡Miguel! Mucho te lo agradezco. Ven acá, hombre. ¿Eh? No, nada. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas tanto? Que tus hermanos nos están dando chicharrón como yo me lo temía. Ya se nos adelantaron. ¿Qué? ¿Qué han hecho? Devolverle la casa a los viejos. No, hombre. ¿Y cómo lo sabes? Me lo acaba de decir por teléfono Panchita. Qué barbaridad. Hay que hacer algo enseguida. Pues sí, Lorenza. Como no anden abusados, se quedan ustedes de patitos feos y de patitas en la calle. Ah, sí. Desgraciados. Pues ahorita nos vamos a ver las caras. Que también nosotros tenemos nuestras armas. Así me gusta que hables. Adiós. Bola de buitres sinvergüenzas. ¿Para quién son esos piropos? ¿Qué hubo, Fernando? ¿Con qué clase de gente te tratas ahora? Nomás con purititos millonarios. Entonces conmigo no. ¿Por qué tú no quieres serlo? Deja eso, que ya lo hemos discutido bastante. Sofía está muy sentida contigo. Podría yo hacer otra cosa. Te lo dije y es la verdad. Yo estaba dispuesto a casarme con ella. Ayer mismo pensaba hablarle. Pero ahora, ¿qué diría la gente? ¿Qué diría la propia Sofía? Que lo olvidé todo por el cochino dinero. Y eso no, Panchita. Antes prefiero perderme. Está bueno, hombre. No pudo ser, pues no fue. Pero deberías tener una explicación con Sofía. Prefiero no tenerla. De todos modos, acompáñame a la casa. Mejor no, Panchita. Ándale, hombre. Yo te lo suplico. Bueno.
Así me gusta. Espérame, nada más me voy a quitar este uniforme. ¿Se fueron? No, están todos en la recámara. Con la emoción, mamá se puso un poco delicada. Mi pobre viejita. Voy a verla. Y ustedes, mientras, platiquen un ratito aquí, ¿eh? Ya le he dicho a tu hermana que es inútil que hablemos. ¿Quién sabe, Fernando? ¿Quién sabe? ¡Ay, qué alegría! Todos aquí, junto a nosotros. Ya solo falta Panchita. ¡Panchita presente! Ah, ¡qué bueno, hola, Panchita! ¿Qué le pasó a mi viejita? La emoción, pero no es nada. ¿Cuál emoción? Ah, pero ¿tú no sabes lo que han hecho tus hermanos? Sofía me dijo algo por teléfono. Pues escucha nomás. Zenén y Charito pagaron la hipoteca de esta casa y nos la han regalado. Gracias por la parte que me toca. No, no es nada, no es Carlota nada. Carlota y Miguel nos han regalado aumentados casi al doble aquellos bonos de la Nacional Financiera que perdí en un negocio, ¿te acuerdas? Repito las gracias. Oh, no vale la pena. No faltaba más. Y Antonio y Lorenza... Ay, calle usted, don Roberto. Antonio y Lorenza, repito, nos han prometido traernos de París otra Panchita para cuando tú nos dejes. ¿Otro niño? ¿Pero qué no nos basta con los tres demonios que ya tienen? Esta Panchita siempre tan graciosa. Y tan oportuna. Bueno, bueno, no fatiguemos más a mamá y salgamos todos para dejar a nuestros queridos viejitos descansar. Muy bien, vámonos allá afuera, mejor. Que descanses, linda. Te esperamos, Panchita. Voy enseguida. Tú no estorbas nunca, quédate aquí con nosotros. Sí, claro, claro, tenemos mucho de qué hablar. Y luego tendremos más, pero mucho más de qué hablar. Me voy, para que no vayan a creer que hay favoritismos. Ahora que se queden solos, denle gracias a Dios. Y no me olviden en sus oraciones. ¿Qué le pasa a Panchita? Tienes razón, Panchita. Vamos a darle gracias a Dios. Sí, vamos a darle gracias a nuestro santo Cristo. ¿No te dije que Él nos haría regresar? Gracias, Dios mío. Muchas gracias. Y protege a nuestra Panchita. ¿De qué? No sé, pero si ella nos lo ha pedido. Bueno, ya que estamos todos reunidos, convendrá que decidamos cómo y cuándo les damos a los viejitos la noticia de la herencia. Bueno, yo creía que... No. Por turno, por turno. Yo creo que aunque es la más joven, la primera debe ser Panchita, dado el relevante papel que ha desempeñado en este asunto. Y eso que no lo saben ustedes bien, pero lo van a saber. ¿Se acuerdan de la última vez que estuvimos todos reunidos aquí mismo? Ya, no se acuerda. Yo, bola de desgraciados, yo me... ¡Cállense! Que si no me dejan hablar, peor para ustedes. Tú, Zenén, que no tenías dinero para pagar la hipoteca. Y tú, Carlota, no, que tampoco tenías ni para rentarles un apartamento a los viejos. Y tú, Lorenza, que ahora les regalas nietos. No, que no podías soportarlos. Y ustedes, mis hermanos consentidores. No, que no tenían agallas para defender a sus padres. ¿Quién ha hecho este milagro de que hoy unos tengan dinero y los otros vergüenza y todos se derritan de amor por los viejitos? ¿Quién lo ha hecho? ¡Ay, hombre! Hágase el milagro y hágalo el diablo. Pues el diablo lo ha hecho y como cosa del diablo, lo mismo que lo hizo, lo deshizo. ¿Qué quieres decir? Que yo he sido el diablo, pila de majes. Oye, tío, que los conozco muy bien. Les preparé la trampa y los engañé como chinos. No hay tal herencia ni la hubo nunca. Yo la inventé. ¡Ay, por Dios! Aquí está la carta del hermano de don Belarmino en que se demuestra todo, que todo es falso. Ahí está, para que la gocen. Pero ¿cómo es posible? A ver. Querido hermano, yo te ruego... Pero, Panchita, ¿cómo te atreviste a tanto? Pues atreviéndome, ya lo ves. Esto es un atraco indecente. Te vamos a matar por esta burla inmunda. Inmundo, que gracias a mí hayan cumplido con su deber de hijos, porque a ver si se atreven ahora a quitarle sus regalos a los viejos. ¿Cómo que si nos atrevemos? Y ahora mismo, porque esto ha sido un verdadero fraude. ¡Una estafa! Y los viejos han sido cómplices. ¡Mentira! ¡Mentira! Fui yo sola. Es igual, reclamo la casa porque es mía. Y yo mi dinero. Quítate. Zenén. Perdiste, Panchita. Perdí. Porque creí que eran solo egoístas y no unos monstruos como son. Pero por lo menos me van a oír. Don Roberto. ¿Qué sucede, hijos? Venimos a decirle que aquí se ha cometido un grave error. Y hay que deshacerlo. Lo deshago yo, que soy la culpable. ¿Qué pasa? Papá y mamá, perdónenme, pero yo les hice creer a mis hermanos que ustedes habían heredado una fortuna de 5 millones. ¿Qué dices? Dios mío. ¿Qué le parece la mocosa, eh? Y ellos, muy abusados, se apresuraron a hacer a cuenta de los millones la magnífica inversión de sus regalos. Yo sabía que lo harían y por eso los engañé. Ahora se vuelven atrás y en eso me equivoqué. Les hacía el favor de no creerlos tan miserables como son. Va, todo eso es literatura. Nos han engañado y lo que se hace con engaño no vale. Entonces, ¿otra vez ya nos quedamos sin casa? No se han quedado ustedes sin casa, don Roberto. Tienen la mía, la de su nuevo hijo. Porque sépanlo todos, Sofía y yo nos casamos. Gracias.
Gracias, Dios mío. Pues yo no me opongo ni a ese matrimonio, ni a ese traslado, pero... Yo al traslado sí. ¿Cómo? Que mis padres no se mueven de esta casa, que es de ellos y muy de ellos. Haz lo que quieras de mí, Zenén. Abandóname, divórciate, pero tienes que saberlo. Esta casa fue hipotecada para salvarme a mí. ¿De qué? Jugué y perdí. Perdí mucho dinero y tuve que empeñar mis joyas. Para poderlas rescatar y que tú no te enteraras, estos viejitos santos sacrificaron su hogar. Y yo he sido tan cobarde y tan mala y tan egoísta que permití que los expulsaran de su casa. Pero dos veces no. Perdón, madre, perdón. Hija mía, recuperar esta casa no fue nada. Pero recuperarte a ti, perdón. Vamos, hijita, cálmate. Ya está bien, ya está bien. Perdón, padre, perdón. Cálmate. Yo también les pido perdón. Perdón, madre. Perdón, viejito. Perdóneme a mí también. De hoy en adelante me partiré el alma trabajando para que nunca les vuelva a faltar nada. Está bien, hijos, está bien. No tenemos nada que perdonar. ¿Verdad, Cristina? Nada, Roberto. Nada. ¿Y ahora qué dices tú, Zenén? Yo sigo fiel a mi conducta de hombre de negocios. Y no doy nada sino a cambio de algo. Pero me parece justo y honrado que mi esposa pague sus deudas. Muy bien. ¿Y tú, Carlota? Que lo único que me duele es que Miguel no haya tenido confianza en mí a su debido tiempo. Muy bien contestado. Bueno, bueno. Ahora me toca hablar a mí. Panchita no mintió. Hemos recibido una fortuna. Y no de 5 millones. De muchos más. ¿De cuántos millones, Cristina? No se pueden contar los millones que entre todos ustedes valen, hijos míos.